Hola, ¿qué tal? Un día más estamos entre barbechos y rastrojos para mostrarles cómo está evolucionando esta Liga de Liebre Mecánica de Castilla y León. Hoy les mostramos este programa desde Fuentes de Nava, en la provincia de Palencia, en pleno corazón de Tierra de Campos. Llegamos a la sexta jornada. Hoy vamos a ver aquí a 52 galgos. Para algunos propietarios, el exceso de carreras ya va haciendo mella, va dejando lesiones. Para otros, en cambio, la experiencia es una ventaja. Hay perros que empezaron bajos de forma, poco entrenados, y ahora pues al ir cogiendo forma dan de sí lo que pueden los perros. Ahora cada día más. Esto cuando llegue el día de la liebre, pues ya llegan a tope. Yo creo que los que han empezado desde el primer día, lo que se les nota es que están un poco tocados ya, que les están empezando a salir lesiones y sobrecargas, y algunos están bajando el rendimiento. Puede haber perros lesionados, eso es otro tema, pero si no hay lesiones, pasado de forma, no creo que llegue ningún perro con estas carreras. Algunos propietarios que les están llevando al veterinario y tal, a la mayoría están aconsejando que les paren, que les den un periodo de descanso, porque si no, luego además te va a venir la veda general, la veda de campo, y van a llegar en bastantes malas condiciones. ¿Se acuerdan cómo concluyó la jornada anterior en Moreruela de los Infanzones? Judas de Palencia se llevó la victoria en una final espectacular. Hoy la mañana está resultando un pelín ventosa, pero la pista está en perfectas condiciones. Comienzan las mangas descalificatorias. Se clasifican dos perros de cada manga.
Mariola de Ernesto Mena. Con Azul Rasca de Javier Núñez. Con Blanco, Huila de Kiko. Con Amarillo, Líder de Marco San Juan. Con Verde, Domina de Javier Sánchez. Y con Morao, Judas de Clérigo de José Antonio Clérigo. Con Rojo, Remolino de Javier Núñez. Con Azul, Niebla de Rafael Santos. Con Blanco, Pastora de Rubén Prieto. Con Amarillo, Golfo de Juan Carlos Pérez. Y con Verde, Violín de Luis Ángel Sandoval. Y nosotros nos preguntamos cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio supone el hecho de desplazarse 100 o incluso 200 kilómetros cada 15 días, el tener que madrugar. Bueno, pues bien, para muchos aficionados todo eso sigue mereciendo la pena. Nos hemos levantado a las 5:30, porque como decimos no nos gusta llegar tarde, a las 8 ya estábamos aquí en el pueblo. Nosotros venimos porque lo valoramos, si no, no veníamos aquí a hacer 200 kilómetros. Yo la comida es de lo que me encargo, de preparar un poco para picar. Al que le gustan los galgos, tiene que acudir a ellos. Pero el que viene a ver qué perro es el bueno, para que después te le puedan robar, eso es muy malo. O sea, en un sentido está bien y en otro sentido está mal. Porque la gente se entera de los galgos buenos y los galgos malos. Es como el que va a los toros y le gusta ver los toros. Nosotros nos gusta ver correr a cualquier galgo. O sea, la carrera al galgo para nosotros es un deporte bello. Y al que no es de galgo, pues no le gusta ni esto ni el campo. Entonces no entiende que tengamos un perro o cinco perros y que les tengamos que cuidar casi como a un hijo, como una persona normal, todos los días, todos los días, todos los días. Y después la ilusión es venir todos los días aquí o donde sea. Nosotros vivimos para que los perros corran. No importa dormir poco, ¿no? Eso es lo de menos. Ya hay mucho tiempo durante la semana para dormir. Y en este caso, que son cada 15 días, pues más todavía. El que no le guste no lo puede entender. Sexta manga. Con Rojo, Lola de Ramiro Palencia. Con Azul, Romera de Gregorio Regaliza. Con Blanco, Tunante de Alfredo Relea. Con Amarillo, Tormenta de Aureliano Valdivieso. Con Verde, Encara de José Antonio Tartilán. Y con Morao, Pantera de Mercado Estorío.
séptima manga. Con rojo, Pati de Pablo Martín. Con azul, Guille de Alberto Águeda. Con blanco, Fígaro de los Magníficos. Con amarillo, Gitana de Julio Medina. Con verde, Cernada de Celestino Gutiérrez. Y con morado, Lola de Miguel Ángel Méndez. Novena y última manga. Con rojo, Fari de José Antonio Tartilán. Con azul, Zar de Gregorio Regaliza. Con blanco, Fogonero de David Pérez. Amarillo, Ton de Mercado Estorío. Y con verde, Sicario de Alejandro Antruejo. Pues para que vean ustedes que en estos campeonatos no todos son perros mayores, perros viejos. Aquí tenemos a uno que va a ser la nueva generación. Procede de Valencia de Don Juan y a nosotros nos han dejado el privilegio de poder bautizarle. Le vamos a llamar Castilla. Thank you.
Ya tenemos a los 12 mejores galgos de esta jornada. Los que han quedado en tercer y cuarto puesto de las semifinales van a disputar la final B. Los que han quedado en primer y segundo lugar van a disputar la final A. Las espadas continúan en todo lo alto. Nosotros como aficionados pues venimos a pasar el ratillo y bueno, pues a disfrutar de lo que nos gusta. Gente como esta que no es galguera pues viene a ver el ambiente que hay, ¿ves? Sí, sí, y está muy bien por ese motivo. Esto tenía que ver más a menudo. Hay buen ambiente y todo, y pues hay que venir a hacer bulto, por lo menos, ¿no? Yo hace años que no conocía carrera de galgos en el pueblo, pero luego todo el mundo con el que íbamos hablando nos dijeron que en su día fueron fabulosas, que las recuperásemos y que las tengamos como una tradición ya, los años venideros. Entonces, generar al pueblo, pues ya lo estáis viendo. Toda la gente que ha venido, toda la gente del pueblo que se acerca, toda esta gente luego se acerca también al pueblo. Una final para mí espectacular. Felicitada a Gitana porque también ha estado lesionada. ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! En la carrera anterior sufrió una lesión y la hemos estado recuperando. Me han mandado pues hacerla esto para evitar más lesiones, si puede ser, porque con los esfuerzos que hace, pues esto es lo más normal, que se lesione un animal. Va de menos a más porque es que ahora mismo ha estado quinta en la salida. No esperaba yo que hiciera primera. No hay mucho tiempo para más, ya han visto ustedes que Gitana de la Parrilla de Valladolid ha vuelto a ganar una jornada y con ella ya van dos, se consolida, se reafirma en la clasificación general, ella sigue líder. Nosotros ya les contamos el siguiente programa dentro de 15 días en Forfoleda, en Salamanca. Hasta pronto, gracias por su atención y continúen disfrutando del maravilloso mundo galguero.
Voy a buscar la flor que amaba. Yo entré en un jardín de Venus a buscar la flor que amaba. Me encontré con mi morena y era la que yo buscaba para alivio de mi pena.